nosotros venimos a invitarlos a El Reto Día Sin Carro Primero de Febrero. El reto que tu organización sí podrá superar. En este momento estamos en vivo y en directo para Televisión Latinoamericana. Por favor, salude a su mamá. En este momento, el programa que tenemos diseñado es supremamente sencillo. En los próximos 30 segundos, ustedes deberán ponerse la mayor cantidad de prendas reflectivas y elementos de seguridad para el ciclista. Si el día sin carro me reta a mover más las piernas caminando, yo lo haré. En bici o andando en las caravanas, vámonos con más de 10, toda mi gente se mueve. Mira el reto como los tiene, aquel que en bici no se atreve. Andando, llegando, me puede, se puede, así toda mi gente se mueve. Mira el reto como los tiene, aquel que en bici no se atreve. Andando, llegando, también se puede, se puede, así eso. Pedalea, mami, pedalea. Primero de febrero, día sin carro, el reto que tu organización sí podrá superar. Nosotros vamos a participar efectivamente en un reto que está impulsando la Secretaría de Movilidad. ¿Cuál es la idea? Que todas las entidades, tanto del distrito como de la nación, muevan la mayor cantidad de peatones y de ciclistas el día de mañana. Por cada ciclista que movamos, van a darnos 1.5 puntos. Y por cada peatón, un punto. ¿Cómo? A través de bicicaravanas de más de 10 personas. Vamos a establecer unos puntos para los peatones y otro para las bicicletas. Ustedes se pueden unir al punto que quieran. Dentro de cada punto, en cada punto va a haber una persona encargada de talento humano o un coordinador. La idea es llegar desde ahí caminando, pues, a la oficina. Todos lleguemos con camiseta blanca, que tengamos el carnet de la entidad. Lo importante es que siempre quedemos en la planilla de registro, porque eso es lo que toca enviar a movilidad y eso es el soporte de más las fotos de que, pues, cumplimos con nuestro reto.